La historia de Bad Bunny y su salto hacia la música urbana es admirada por muchos. Bajo el nombre de Benito Antonio Martínez Ecasio, tuvo que pasar de trabajar como mesero a ser de los mejores artistas en todo el mundo, a tal punto de que en 2020 logró consolidarse como el más escuchado en Spotify luego de que sus canciones logren más de 8 mil millones de reproducciones. Es así que en los últimos tiempos se ha comentado mucho acerca de la riqueza que, a sus 28 años, ha podido recaudar en conciertos y pago de las plataformas musicales donde se muestran sus canciones. ¿Cuánto dinero tiene Bad Bunny actualmente? Según Celebrity Network, actualmente, Bad Bunny tendría más de 18 millones de dólares como parte de su fortuna. Este monto continuaría en ascenso por las giras mundiales que viene desarrollando durante el año. Bad Bunny escaló a la fama producto de su talento que fue puesto en práctica en la productora Hear This Music. ¿Cuánto dinero gana Bad Bunny en Spotify? En promedio, Bad Bunny recibe cerca de 49 millones de oyentes mensuales. La conversión en dinero podría significar de forma referencial alrededor de 30 millones de dólares por año, independientemente de su estilo de vida y gastos. ¿Cuánto cobra Bad Bunny por concierto? Según medios que siguen la carrera del puertorriqueño, Bad Bunny cobraría 500 mil dólares por show. Asimismo, producto de su constante ascenso, no se descarta que esta tarifa promedio pueda aumentar a futuro. ¿Qué otros negocios tiene Bad Bunny? Otra de las facetas poco conocidas de Benito, nombre real del Conejo Malo, se inclina al lado deportivo, ya que es codueño del equipo de básquetbol Cangrejeros de Santurce que forma parte de la Liga de Baloncesto Superior Nacional, BSN, de Puerto Rico. Esto es The Cheneco Show. Hasta aquí los chismes de hoy. Recuerden suscribirse y dejar su like.